Saludo. Hoy vamos a estar instalando este EMB. Yo subí ya un video sobre ese EMB. Lo pueden buscar. Voy a dejar el enlace en la descripción del video para que puedan ver la demostración. Y hoy vamos a empezar a hacer un video de cómo instalarlo. Es un video, es un EMB, básicamente tiene, es como fantasy, ¿no? Fantasía, los efectos y demás. Es muy bueno y me encanta. Es el que me ha dado básicamente los tonos que estoy buscando. Ni muy oscuro, ni muy brillante. El grass que tengo instalado, pues se ve muy bien. Los interiores no están tan oscuros como con los otros EMB. Así que vamos a explicar cómo instalarlo manualmente. Para instalarlo, recuerden que tenemos unos requerimientos. Él necesita este mod, el Enhanced Lighting and Effects, solamente el interior part. Tenemos que ir acá y buscar aquí en los archivos. Cuando lo estemos instalando, obviamente tenemos que descargar este mod. Y cuando lo estemos instalando, pues entonces vamos a instalar solamente lo que nos pide el EMB. Si ya lo tienen instalado y no quieren desinstalarlo o no recuerdan, como en el caso mío, que yo he instalado varias, esto básicamente es lo que hay dentro del. Lo que hay dentro del de los archivos, que no, ahora podemos hacer esto y mirar lo que hay. Pero solamente van a instalar cuando lo vean en el instalador, en el FOMOT, cuando lo estén instalando, van a ver esto. Solamente van a instalar esa parte. Yo lo tengo ya obviamente instalado, que no lo voy a poder mostrar como tal. Pues no lo puedo desinstalar y volverlo a instalar porque puedo tener problemas. Y ahora lo que estoy es probando EMB y esas cosas. Ya yo tengo todo el juego. Pero es simple, cuando lo instalen van a ver eso. Y solamente instalan esa parte. Es un solo archivo, el mainfile, 145.7 MB, lo descargan. El otro requerimiento es el 319, el último. Simplemente le dan aquí. Y comienzan la instalación. Van aquí a download y lo descargan. Yo obviamente pues ya lo tengo. Esos son los dos requerimientos. Bien importante que cuando descarguen este mod, instalan solamente la opción que les dice aquí. Only interior part. Eso lo van a ver cuando lo estén instalando. Vamos a explicar un momentito cómo instalar el EMB Series, el 319. Una vez lo descargan, lo descomprimen, le dan extract y lo descomprimen. Yo lo tengo aquí ya descomprimido. Una vez abran la carpeta, van a ir solamente a Wrapper Version, esa carpeta. Y de ahí solamente van a escoger dos archivos nada más. Este que dice D3D9.dll, oprimen Control, y este que dice el EMB Host. Cliquean, arrastran y lo sueltan en la carpeta de Skyrim. No en la de Data, en la de Skyrim, donde está el launcher, el disparador de Skyrim. ¿Dónde está esto? Eso es la manera de instalar ese EMB. No hay nada más. Estamos en Steam Apps Common Skyrim. Aquí es que vamos a estar instalando el EMB. Yo lo tengo ya instalado, así que lo que voy a hacer es reescribir los archivos. Ya yo lo descargué, está por aquí. El EMB. Bueno, yo lo tengo ya descomprimido. Estaba buscándolo en. Míralo aquí. Le voy a dejar en la descripción del video el WinRAR, porque viene comprimido en WinRAR o WinZip. Pueden bajar cualquiera de los dos. Yo utilizo WinRAR, le voy a dejar la descripción. En la descripción del video el enlace. Simplemente lo descomprimen. Le da un extract. Lo abren y esto básicamente es lo que va a encontrar.
Lo que vamos a hacer es simplemente es seleccionar estos tres que están aquí. El README file no es necesario, pero si lo quieren también incluir, lo pueden hacer. Seleccionamos esos tres, cuatro archivos y los arrojamos aquí. Obviamente le damos replace. En mi caso, que yo lo tengo ya instalado. Prácticamente ya con eso tenemos este. En las opciones, lo que vamos a ver es unos ini files que son nvlocal y nvseries que ya están aquí. Esto te tiene que hacer prueba, porque viene uno por defecto, viene uno con unos settings o configuración alta y baja. Se tienen que más o menos ver según su máquina si ustedes pueden correr esto. Yo obviamente pues utilicé lo de la configuración alta. Vuelvo y lo reescribo. Y ya pues ya casi estamos terminando. Ya tenemos esa partecita de ahí. Cuando vamos aquí a Data o Data, tenemos un ESP. Este es el primer EMV que yo instalo que tiene un ESP. Nunca había instalado uno. Vamos aquí a Data y lo arrojamos aquí. Una vez terminamos con eso, recuerden abrir el archivo del README file y leer cualquier cosita, ¿verdad? Aquí hay alguna información sobre algunas modificaciones que tienen que hacer. Básicamente en el Skyrim Preference.ini tienen que hacer unas modificaciones. Yo obviamente ya las tengo. Solamente sigan estas instrucciones que hay aquí. Les voy a dar. Si nunca habían instalado un EMV, pues van a tener que hacer esas modificaciones. Para los que no sepan, el Skyrim Preference.ini tienen que ir a Document, My Games, tienen que ir a Skyrim y aquí está. Está en el disco C. Aquí está. Yo tengo pues obviamente una carpeta creada en el desktop y ahí pues voy más fácil, ¿ves? Y aquí lo abro. Obviamente hay que hacer todas estas modificaciones, pero para buscar aquí, que a veces pues tiende a ser un poquito dificultoso porque a veces son archivos que tienen mucha configuración. Les voy a explicar alguito. Ustedes pueden, para poder aligerar, vienen y copian este valor. Van aquí al Skyrim Preference.ini y oprimen Control F. Una vez oprimen Control F, sale esta pantallita. Y aquí entonces usted le da Control V y le da Find Next. Si no lo encuentra, porque está verificando hacia abajo, déle la opción para verificar hacia arriba. Si no aparece, significa que ese valor usted tiene que añadirlo como tal. Tiene que añadirlo porque no está ahí. En el caso mío, fíjense, no apareció, pero míralo aquí. Lo que podemos hacer es, muchas veces cuando no aparece no está, usted tiene que añadirlo. Lo que podemos hacer es borrarle entonces este valor y buscarlo así solo. ¿Ves? Aquí apareció. No lo detectaba porque no es el mismo número. Muchas veces cuando no ustedes intenten varias formas y no aparezca, es que tienen que añadirlo, no está. Pero por lo general todos esos valores ya están añadidos ahí. Una vez ahí, pues dice que tiene que ser este valor. Yo recién anoche pues descargué unos ini file diferentes. Así que, y lo guardamos. Seguimos para el otro. Copiamos, vamos aquí, Control F, Control V, empezamos a buscarlo a ver si está. Y aquí está. Ese ya lo tenemos hecho. Y así sucesivamente ustedes van a ir haciéndolos todos. Verificando que ustedes tengan ya esos valores modificados, o sea, añadidos, que los tengan ahí. Aquí tenemos el otro y verifiquen que pues tengan el valor de 1 o 0. Esa es la manera, ¿ves? Vamos a hacer uno más, lo copiamos de aquí del README file, Control C. Vamos a nuestro Skyrim
preference.ini, control F, abrimos la pantalla, control V y buscamos a ver dónde está. Si no aparece, buscándolo hacia abajo, lo buscamos hacia arriba. Y ahí está, cerramos la pantallita y vemos si está correcto igual. ¿Ok? De esa manera ustedes pueden hacer las modificaciones que pide el EMV para que luzca igual que está en la foto. Recuerden también cuando abran el juego y ustedes quieran abrir el GUI, recuerden que algunos EMV son Shift Control, Shift Enter. Este es Shift Backspace. Tienen que ir a Shift y Backspace para que abra la pantalla y ahí puedan hacer modificaciones y demás. Bueno, ya he explicado eso. Podemos cerrar aquí. Una vez ya tenemos todo instalado acá y hayamos leído esto y hay hecho las modificaciones en el Skyrim Preference.ini, no olvidemos de correr, obviamente, el loot para que nuestro ESP, que por lo general lo vamos a ver desactivado y al final de la lista del low order, tenemos que entonces activarlo y correr entonces el loop para que le asigne la posición en donde va. En mi caso no debiera estar desactivado porque ya eso yo lo había hecho, pero vamos a ver si al reescribirlo él aparece de nuevo en esa posición. Vamos a ir obviamente aquí a plugins, vamos al final. Ahora mismo no está, porque ya yo lo había ya hecho todo eso, pero lo van a ver aquí al final y desactivado así. Lo activan y después que lo activen, corren el loot y el loot entonces, le damos aquí y el loot entonces pues va a modificarlo. Le vamos a aplicar. Miremos que no tengamos ningún error ni nada. Ningún plugin sucio ni ningún error. Y le damos a aplicar. Y él lo va a colocar donde va. En mi caso, yo siempre tengo que volver a bajar esto. Porque tengo problemas con OpenCV en Windham. Tengo un problemita ahí. Ok, bueno, una vez terminamos con esa parte, ya podemos cerrar por aquí, minimizar por allá. Y ya entonces estamos listos para abrir el juego y ver cómo se ve y hacer las pruebas que querramos. Hay algo más que quería mostrarles. Hay aquí esto no lo he tocado. Esto es un Warm Skyrim Palette. Esto pues viene a cambiar las tonalidades del juego. Si ustedes lo quieren usar, va aquí en EMV Series, en esta carpetita de aquí. Lo arrojan y lo prueban a ver si le gusta. Eso pues cambia le da un tono más warm, más caliente al juego. O sea, a los tonos del EMV. Por ahora yo no lo estoy utilizando, pero también lo pueden probar. Esa sería la manera de instalarlo manualmente. Lo otro que podríamos hacer es verificar aquí en EMV Local, si acaso le sale algún error o algo con referente al Extended Expand System Memory 64, que a veces, X64, que a veces dice que tiene que estar, a veces vienen por defecto que dicen true, o sea, cierto, y a veces pide que sea false, falso, pues tienen que venir aquí al EMV Local. A en su carpeta de Skyrim y lo cambian ahí. Yo aquí hago unas modificaciones, a esto le pongo cierto para que me detecte automáticamente la cantidad de memoria, el video memory size. Esto lo puedo yo, por en mi caso, yo lo dejo así, a veces uso 700.
50 y algo era que yo estaba poniendo, pero lo voy a dejar así, no he tenido problema. Yo tengo 8192, pero lo voy a dejar así para que entonces automáticamente el archivo detecte mi memoria y no tenga problemas con eso. Pues esa sería la manera de instalar este EMV manualmente. Si tienen algún problema que no les corre bien, pues en el área de los comentarios me dejan saber y yo les explico cualquier cosa. Pero es súper sencillo. Yo lo estoy haciendo manualmente porque muchas veces algunos de estos EMV no, al instalarlos por el Mod Manager, instalan mal. No instalan donde van. Así que eso sería todo. Nada, lo instalan, lo descargan. Yo le voy a dejar el WinRAR, que es el que se utiliza. Lo descargan, lo instalan. Y si tienen, sigan las instrucciones de pie, si tienen algún problema, pues en el área de los comentarios me dejan saber para yo poder ayudarle. Hasta la próxima. Bien, una vez abrimos el juego, esto es lo que vamos a encontrar. Para entonces empezar a hacer modificaciones, dijimos que era Shift Backspace. Esto abre esa pantalla. Ahí me gusta. Y les voy a dar un consejito. Yo tengo un mod aquí que lo pueden descargar por ahí. Si les puedo, les voy a dejar también el enlace, que es este Screenshot Hotkey. Porque a mí me gusta frisar la cámara cuando voy a bregar ahí. Porque de lo contrario, se me hace un problema para bregar con eso. Si por ejemplo queremos bregar algo aquí, cada vez que cliquemos algo, eso es lo que va a pasar. Entonces, si queremos bregar con algo, el carácter empiezas a y aunque yo la ponga en sneak, busque la manera, pues eso me molesta. Entonces yo lo que hago es que friso la imagen utilizando ese mod. También pueden sentar el carácter en algún sitio, ahí también se queda quietecito, pero yo lo que hago es que la friso con esta opción de Freeze Free Camera Activation para que se quede quieta ahí, no jeringue. Entonces voy aquí a Backspace y entonces aquí empiezo a buscar. Venga, aquí hay algunas cositas que podemos hacer. Yo, por ejemplo, me gusta activar Underwater. Me gusta activar el Sun Glare, que es los efectos del sol. Pero tienen que tener cuidado, tienen que ir haciendo, activando y mirando, porque muchas de esas cosas van consumiendo FPS. Pero son cositas que yo ya, pues, por defecto, pues me gusta bregar. Vamos a hacer algo aquí para sacar de a doña Gabrielita de ahí para que no se meta. Y entonces vamos a seguir mirando. Otra de las cositas que a mí me gusta hacer es las barras negras. Hay gente que no le gusta, pero aquí pues está la opción de activarlas y utilizarlas. Una vez se activan, pues aquí le da el tamaño. Yo juego en 11. Yo las utilizo en 11, que es bastante. Si le gustan las barras negras, pues ahí las pueden activar o desactivar. Van arriba donde dice Letterbox Enable y ahí las activan. Y luego le dan el tamaño que se quieran, lo que ustedes quieran cerrar. Una vez terminen de hacer los cambios, yo no hago muchos cambios en esta área, es bien poquito lo que hago. Una vez terminen, pues recuerden darle Save Configuration
También pueden darle a aplicar los cambios. Y ahí pues ya tienen este guardadito en los archivos de Envilocal, pues los cambios que hagan acá. Básicamente aquí hay muchísimas cosas que pueden buscar. Tendrían que sentarse a leer. Aquí pueden modificar muchas cosas, pero obviamente pues no, el video no, no vamos a tocar nada de eso. Así que bueno, me había despedido, pero volví. Esto porque quería hacer esta parte al abrir el juego para que vieran lo de las barras negras y cómo pueden abrir la pantalla y algunas cosas que pueden activar y desactivar y cómo se guardan y se aplican. Así que ahora sí, me despido de forma, ya de manera formal. Hasta la próxima. Dudas, preguntas, recuerden en los comentarios para poder ayudarlos. Y sean específicos con lo que hicieron y qué es lo que les está pasando. Se me cuidan.